Buenas noches. Tiene falla en el micrófono, creo yo, no se le escucha bien. No, no se está escuchando. Hola, hola, ¿me escuchan? Me voy. Hola, perdón, perdón, perdón. ¿Usted me escucha? Se le escucha un poco bajito, Lee. Vaya, Pero sí pero se escucha. ponerle más volumen a su compu porque Ya, ahorita ya lo ya estuvo. cambié y es lo más que tengo. Ya Así estuvo. que Hasta en la barra de sonido le puse ya. vamos a empezar. Voy a tenerlo así, así se escucha. Sí, súper bien. Vale. Bien, recuerden que hoy hay encuesta de satisfacción y hay que hacerla sí o sí. Más tarde la vamos a desarrollar. ¿Okay? Vamos a empezar. Sesión 20, sesión final. Listos para graduarnos. La agenda, saludo, bienvenida, presentación del contenido y objetivo de la sesión. Vamos a pasar lista, desarrollamos la sesión y tendremos nuestro cierre. Hoy continuamos con los códigos de programación para los formularios, parte 2. El objetivo es que seamos capaces de manipular código de programación mediante la realización de ejercicios o casos prácticos, realizando un paso a paso mediante el procedimiento correspondiente.
Nuevamente, un poco el objetivo del código de programación es automatizar acciones repetitivas, interactuar sobre los libros de Excel, crear formularios personalizados, generar automáticamente tablas dinámicas y gráficos, personalizar la interfaz y modificar las opciones de Excel. ¿Cuál es qué es el código de programación? Son los subprogramas que permiten descomponer una tarea de programación compleja en un conjunto de tareas más breves y simples. Recuerde que esto es lo que vimos ayer, la parte teórica, y hoy vamos a continuar con nuestro ejercicio. Entonces yo les voy a pedir que entremos a Excel y carguemos el módulo donde estamos programando. En lo que usted lo está abriendo, yo paso asistencia. Le agradezco, por favor, que ponga su nombre completo y me conteste, ¿verdad? Si no puede activar el micrófono, me escribe y listo. Alison. Presente. Bien. Billy Anderson. Presente. Listo. Carlos Antonio. Presente. Muy bien. Erika Mabel. Erika, ¿no? Gloria Roxana. Presente. Ingrid Jamilet. Presente. Muy bien. Jasmine Elisa. Presente. Listo. José Vladimir. ¿No? Carla Leticia. ¿No? Mario Ernesto. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Oscar Edgardo. Presente. Bien. Ronald Eduardo. Presente. Listo. Y William Arevalo. William, todavía no. Bueno, vamos a ver que se vayan incorporando. Bien, ya tiene el código activado. Ya lo tiene en pantalla. Hola. Ya está. Vale, listo. Entonces vea, aquí hay un cambio que hacer. En el Privilege subbotón guardar. Recuerda que ayer nos dio error y fue porque yo me equivoqué acá y era poner exit, no end sub. Entonces cambie esa palabra, por favor. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando usted lo cambie? Si ejecutamos la macro y yo le doy guardar, mire, si no tiene otros descuentos, debes poner cero. Si yo pongo un cero aquí, entonces ya se va a activar, me va a dejar pasar, aunque ahorita no guarda nada porque no está programado. ¿Ok? Salir. Hagamos ese cambio, por favor. Bien, entonces, ahorita vamos acá, recordando un poco en el cuadro de texto, cuando el cuadro de textos, no, aquí, ya vi también que vamos a seleccionemos esto, por favor, lo vamos a cambiar de cuadro. ¿Ok? Todo esto lo vamos a cambiar de cuadro.
Desde acá, desde donde dice creamos las variables hasta la renta. Esto lo vamos a cortar y lo vamos a poner en el cuadro de texto salario neto. ¿Okay? Y lo vamos a poner en el salario. Qué contento se te ve, nunca te veo tan contento. En salario neto, acá es donde lo vamos a poner. ¿Ok? Sí, hicimos el cambio. En otros vamos a poner otra historia. Acá declaramos la variable para el salario neto. Okay, ¿cuál va a ser nuestra variable? Salario unido, salario neto, as double. Recuerde que es doble porque va a llevar decimales. Salario neto es igual a val mi punto text salario punto value menos. Acá lo que le vamos a decir es que después del valor que pongamos en el cuadro de texto otros, vamos a sacar el salario neto, donde al salario le vamos a restar el is, sí, más text mi punto text AFP punto value, recuerde, para que lo convierta en número, más val mi punto text renta punto value más el otros, que es el otro descuento que tiene mi punto text otros, y cerramos el paréntesis. Bien, aquí va a costar verlo un poquito porque es un poco larga la fórmula. Pero después de declarar la variable, vamos a poner acá obtener el salario neto. El salario neto lo obtenemos de la resta de la suma de todos los descuentos. ¿Ya? O sea, salario neto es igual a el cuadro de texto del salario neto menos del salario como tal, menos la suma. Por eso se abre un paréntesis primero para que venga Excel y sume todos los descuentos y ese total se lo retire al salario. ¿Ok? Y por último, asignamos el valor de la variable al cuadro de texto del salario neto. Entonces acá ponemos mi punto text salario neto
Punto text va a ser igual a salario neto. ¿Ok? Bien. Cuando ya tengan esa parte, ustedes me indican. ¿Cómo? Puede moverlo al final porque no Sí, veo. ahorita. Ahí está. Bien, ya está. Sí, el principio me falta ahora. Ahorita voy de regreso. Ahí está. Sí que como le cambié el tamaño a la letra, por eso es que no se alcanza a ver todo. Bien. Cuando ya lo tenga, ejecute. Ahorita no va a guardar nada, pero aquí ya todavía no guarda nada porque no lo hemos asignado, pero vea que cuando yo pongo el valor en la casilla otros, automáticamente me realiza la operación, pero como yo le puse cero, me dice 1250, pero si yo le pongo otros 50, mire, cambia a 1200. Entonces, la idea es que cuando nosotros terminemos, cuando ingresemos acá y le demos guardar, nos dé todos estos valores, ¿ok? Y estos valores a dónde se los asignamos, aquí en el texto. Salario, en el cuadro de texto, salario. Ah, es en salario, no salario neto, perdón, vamos de nuevo. Aquí le vamos a cambiar el. ¿Qué nombre le puse al cuadro? Ya ve que hasta a mí se me olvida este text salario. Entonces aquí quitémosle el neto nada más y dejémoslo en text salario. Acá. Sí, entonces. Si yo pongo acá 1500, acá 50, ¿no? Me lo tendría que mostrar aquí. Vamos a ver qué pasó. Aquí. Quiero ver por qué no me lo muestra. Private su text salario. Bueno, mejor lo hacemos. Con la llamada, voy de nuevo, control X, voy a borrar este. Vengo acá y aquí le doy clic. Lo pego. Entonces ahora, cuando yo escriba aquí un valor, tiene que mostrarme el resultado en las casillas. ¿Y qué nombre le pusimos a las casillas? Ay, vamos a ver. Está text
is AFP renta. Vale, pero ese, ahí estamos bien. No hay problema en que sea mayúscula y minúscula. Es indiferente. Perdón, perdón. Es indiferente que sean mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, el text is, las letras, la triple S está pequeña, pero abajo está is con todo mayúscula. Sí, lo que pasa es que aquí yo le asigno el valor de este cuadro de texto. Son dos nombres totalmente diferentes. Y aquí al cuadro de texto le estoy volviendo a asignar el is. O sea que este es el resultado de esta operación. ¿Sí? Entonces Okay, ahí gracias. sí no habría problema, pero lo que no entiendo es por qué no me lo muestra. AFP y renta. Luego, los valores de las variables son el valor del cuadro de texto por 0.03. Ah, ya, que no voy a decir qué, pero aquí no es el is, aquí es el salario. En lugar de is, es salario. Porque aquí mismo le estábamos diciendo que del mismo cuadro me diera la información y como ahí no tengo valores, señor, salario. Ahí está el detalle. Entonces, ahora sí, si yo le pongo acá 1500, mire, ya me muestra los resultados. ¿Sí? Entonces el cambio acá, donde obtenemos los valores de las variables, es salario por el 0.03, salario por el 0.073, salario por el 0.10. ¿Ok? Ese era el problema. Las disculpas del caso. Es la emoción de la graduación, Liz. Sí, sí, yo creo que por querer salir puntuales me estoy ahí complicando la vida, pero ahí está. Verifique, por favor, esta parte. Póngale aquí, aunque sea una cifra chiquita, para que vea que funciona. ¿Sí? Pruebe salir y listo. Ya solo nos queda guardar la información en las filas. Acá, que nos vaya agregando los datos, ¿ok? Bien, ustedes me indican si estamos listos para continuar. Y podría mostrar clic el código que estábamos haciendo antes de este. Está. Lo voy a separar un poquito para que lo puedan distinguir. Ahí. Ronald ya lo probó. Estoy en eso, ya le digo. Vaya.
Y el botón guardar, ¿cómo creo? No. El botón guardar solo tiene una parte que ya le vamos a completar el resto. Solo esto tiene ahorita, donde verificamos si el cuadro de texto otros está vacío. Luego de eso tenemos que hacer la programación para que guarde todos los cuadros de texto. Que ahorita lo vamos a hacer. Pero primero quiero que vean que ya funciona la parte de los cálculos. Sí. Vale, listo. Los demás. Bien, voy a hacer un breve resumen. Vea, el botón guardar únicamente tiene la verificación de si el cuadro otros está vacío. Revise su código, porfa, y veamos. Luego, el botón limpiar, vea, es donde llamamos cada cuadro de texto y lo igualamos con vacío, eso es empty. Y al final, en el mismo botón limpiar, le ponemos el mi.text nombre set focus, es decir, que cuando yo elimine, se vaya de regreso al cuadro de texto del nombre. ¿Sí? ¿Estamos aquí ahorita? Sí. Muy bien. Luego, el siguiente fue el botón salir, donde le decimos que nos saque del formulario captura de datos. ¿Sí? Solo eso en el botón salir. Private to botón salir, clic. Al hacer clic, cierre el formulario. Luego, en el cuadro de texto, otros, declaramos la variable del salario neto. O sea, después de escribir en ese cuadro, que me haga mi operación del salario final, donde al salario le resto todos los descuentos, todos los descuentos. Y luego le asigno la variable al cuadro para que lo podamos ver en pantalla. ¿Sí? Ya verificamos esta parte también. El cuadro de texto, otros, que cuando cambie, haga toda esta operación. Ya está. Ya verificamos esta parte. Sí, listo. Muy bien. Y la última programación que tenemos es en el cuadro de salario. Cuando nosotros escribamos ahí, debe sacarnos los valores para cada descuento. Por eso creamos las variables del ISA, FP y renta. Cuando es el IS, sea por el 0.3, AFP 0.73 y en la renta por el 0.10. Y luego acá le asignamos el valor de la variable a cada cuadro de texto correspondiente. Usted, mire, pero ¿y por qué no hicimos otros aquí? Ah, porque el otros, ahí sí yo escribo el descuento extra que le estoy realizando al empleado. No es automático como estos tres, que tienen que ir cambiando según el valor del salario. Y por último, al inicializar el formulario, nosotros le cargamos la información de los departamentos a los cuadros de lista. ¿Sí?
Eso es lo que hemos hecho hasta ahorita. Y nos queda por último el botón guardar para que toda la información quede en las celdas. Ahora sí, ¿estamos listos? Muy bien. Entonces regresemos al botón guardar. Después del end if, vamos acá. Vamos a agregar los registros a la tabla. Ok. Declaramos la variable que se va a llamar registro. Recuerde que cuando le anteponemos la comilla simple es un comentario que tomará un valor numérico. ¿Ok? ¿Cuál es nuestra variable? Team registro as integer. ¿Ok? Un entero. Aquí no vamos a ocupar decimales. La variable es un entero. Luego de esto, vamos a buscar la celda vacía para agregar la información. ¿Ok? Y lo vamos a hacer con ayuda de la variable que creamos, de la variable registro. ¿Ok? Entonces acá, registro será igual a active cell, active sheet, la hoja activa, punto cells, active sheet, punto cells, paréntesis, rows, fila, punto, count, de contar, 1, punto, and, aquí es X, L, U, P, punto, row, más 1. ¿Ok? Aquí le estamos diciendo que cuente las filas y que al final le sume 1. Luego de eso, vamos a trabajar ya la parte acá, miren, cells, paréntesis, y aquí vamos a llamar la variable que va a ir aumentando de 1 para que la información se vaya escribiendo en cada columna. Punto value igual mi punto text va primero nombre, ¿verdad? Punto value. Y así tenemos que agregar el resto de cuadros de texto, solo que el registro después de 1 va 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Entonces, cells registro 2 punto value igual mi punto text apellido punto value. Y así sucesivamente. Solo va a cambiar ahorita que vamos a ocupar el cuadro combinado, ¿verdad? Es igual a mi punto combo. ¿Cuál va primero? Departamento punto value. ¿Sí? ¿Me doy a entender con esta?
Hola. ¿Está claro esta parte de lo que estamos haciendo? ¿Me escuchan? Sí, ahí lo vamos entendiendo un poco. Vale, gracias. Así tiene que ir sumando uno, ¿ok? Hasta llegar al salario neto. Como les he dicho, usted puede copiar y pegar, solo que vamos a tener cuidado de hacer los cambios correspondientes para que no nos quede con error. ¿Ok? Me equivoqué, es punto. Tenemos que llegar next. Son 9. Quiero ver, solo quiero estar segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 10. Me falta un. Nombre, apellido, departamento, cargo. Me falta el IS. Pero quizás mejor solo voy cambiando aquí después de el salario. IS. Punto text is text AFP. Renta. Otro. Y el último. Y el último es el salario neto, ¿verdad? Ahí estamos.
Bien, ¿por qué me decís, mire, y por qué no puso el is al final, el que se le olvidó? Porque en este orden que están puestos, en ese orden se va a grabar en las columnas. Así que por eso lo reestructura. ¿Ok? Aquí le podemos poner agregar los registros en las celdas correspondientes para que quede ahí asentado. Ya está. Cuando ya lo haya terminado, ejecute el formulario, agregue información y dele clic en guardar. ¿Sí? ¿Puedo hacerlo? Guarde los cambios, ¿verdad? Entonces, vamos a poner acá. Poner 50 de descuento. Vea, si yo no le pongo nada acá y le digo guardar, si aquí me dio ropa que no le di, no trabajó esta opción. Yo veo que no me la trabajó. Ah, es con ese al final. Okay. Listo. Ok. Si no tiene otros descuentos, debe poner cero. Entonces yo vengo y le pongo cero. Y ahora que le dé guardar, mire, ya me agregó mi información en la parte de abajo. Quiero agregar otro dato. Le doy limpiar. Y empiezo de nuevo. ¿Qué fue lo que le modificó cuando le tiró la alerta? Ahorita le digo, es que me hizo falta una S, es otros, y yo solo tenía otro. Ahí estamos. Acá en el cuadro de texto yo le había puesto otro y es otros. Recuerde que este es uno, este es L. Lo pudimos hacer.
¿Todo bien? Perfecto. Solo que eso sí está largo, pero ahí vamos. Pero ahí termina. No, si es que hoy creo que aparte de Excel avanzado tenemos secretariado avanzado también por texto. Sí, Estoy pero dígame, buscando. si hoy le pongo a que solo copie y pegue, no lo vamos a, no vamos a disfrutar cuando funcione. No, por eso, es que ese es, este curso es inmerso, ya es Cabal. secretariado también. Y bilingüe. Ah, cabal. Palabras técnicas. Entonces, si ¿sí le funciona? Tele. Ah, perfecto. Bien, en el chat de Zoom les acabo de poner el enlace para la encuesta de satisfacción solicitada por INSAFOR. Tiene que hacerlo hoy, sí o sí. Así que ingrese al enlace, por favor. Adicional, en el chat les he puesto la información que solicita. El número de orden para que solo copie y pegue. ¿Ok? Ahí donde dice ingrese el número de orden. Mire, usted viene acá al chat de Zoom, lo selecciona, le da copiar y le da pegar. Luego, acá pone su nombre completo, su correo, su número de teléfono, su sexo, el departamento de residencia, el municipio, la empresa donde trabaja es su empresa, ¿verdad? Acá en el nombre del proveedor que le capacitó, inglés corporativo, Regal International, SADCB. Acá está, mire. Nombre del curso, Excel avanzado. Igual, ahí lo tiene en el Zoom. Y luego acá ya le corresponde a usted ir llenando cada una de las casillas. La fecha de inicio también está aquí en el chat, 15 de mayo. Aquí podemos buscar 15 de mayo, la fecha de finalización hoy, ¿verdad? 12 de junio. Y termina de completar lo que está ahí y le da submit. Cuando usted haya presionado este botón, le va a aparecer un mensaje que le dice gracias y todo lo demás. Entonces, ese mensaje usted le va a tomar captura y me lo debe poner en el chat de WhatsApp. ¿Sí? Eso lo tiene que hacer ahorita y ahí vamos a verificar que ya lo haya realizado. Dejo aquí el código final para que lo continúe una vez hecha la encuesta. Lo continúe verificando y si ya le funcionó, genial. Si no, a veces ya vieron una letrita en la diferencia y ahí puede uno fallar, pero se corrige y listo. ¿Ok? ¿Me voy a entender? Sí, Perfecto. Regáleme, porfa, esa encuesta. En total, yo debo tener ahorita 9 encuestas ya finalizadas. Muy bien, gracias, Ronald. Esa es la pantalla que usted me debe compartir, ahí donde dice gracias. Y ya queda registrado que usted realizó la encuesta. ¿Ok? Por favor, todos. Eso lo puede hacer desde su celular, desde la computadora, desde donde esté trabajando.
Bien, cuando lo haya terminado, agregue ahí unos cuantos registros para que vea que le funciona. Lee, solo una consulta con Dígame. respecto al nombre del proveedor con el que se capacitó. No sé si yo estoy tan ciego, pero no veo el que me ha puesto ahí en. Ahí está, ya le voy a Lo que pasa, enseñar. compañero, lo que pasa es que tiene como un nombre antes internacional, pero veo entre paréntesis que Ajá, dice Regal, Regal International. Regal. Véale Ajá. ahí entre paréntesis. Está, espérame que ya la había. Acá donde dice el nombre del proveedor, primero va a encontrar este que dice Regal Products Inc. Okay. Ese. Gracias, gracias. Vaya, listo. Gracias, gracias a los que ya la completaron. Vamos a ver. Es bien importante la encuesta. Hágala, porfa. Cuatro. Me faltan cinco. Gracias. Muy bien, gracias. Pronto. Seis, muy bien, me faltan tres. Aquí a ver, tengo a Ronald, Alison, Ingrid, Carlos, Billy y William, ¿verdad? Gracias, gracias, gracias. Bien, los demás logramos hacer que funcionara.
Bien, también les recuerdo las notas, ¿verdad? Terminemos los laboratorios, ya la mayoría lo tiene completo, pero hay unos que todavía les falta la última semana. Completémosla, por favor, que no le vaya a quedar vacío ese promedio. Ok. Bien, solo por... No se conectó nadie más, ¿verdad? Muy bien, gracias, Oscar. Gracias, Gloria. MT, me imagino que es Mario, ¿verdad? Mario Torres. Bien. ¿Agregó su par de registro, Ronald? Eli. Perfecto. ¿Gloria? Sí, lo terminé. Perfecto. ¿Y le cargó los registros? Sí, me cargaron. Genial, genial. Bien. Si vemos, nos ayuda bastante para el momento de agregar información en nuestros registros. ¿Sí? Así le va agregando la fila al final y va agregando la información. Aquí, como todo lo hicimos por medio de código, no aparece la macro. Pero sabemos que tenemos ahí que está la configuración. Mire, si no tenemos otros descuentos, ponemos cero y el resultado siempre sale. ¿Ok? Y lo bonito es que mandamos un mensaje que nos dice que hay que ponerle información. ¿Ok? Estas dos hojas de departamento y cargo nosotros las podríamos ocultar y no hay ningún problema. Eso no me afecta a la hora de ejecutar mi formulario. Mire, mantiene la información. ¿Sí? Ahora, recuerda que nosotros agregamos acá un botón que nos permite activar el formulario sin necesidad de entrar a Visual Basic. Como un atajo. Puede ser, pero recuerda que programamos un botoncito sí
Bueno, les voy a dejar de tarea que averigüen cómo. Qué barbaridad. Bien. Con el acceso directo que se guardó. Pero en este, a este, ¿cómo se llama? A este formulario no le hemos creado ningún acceso directo. ¿Sí? Podemos crear uno rapidito. Quiero ver por qué no le pusimos atajo. No, no se ha puesto. Hagamos esto, mire, así facilito. Vamos a hacer una, vamos a grabar una macro que no haga nada. Mire aquí, grabar macro. Vamos a poner abrir formulario y le podemos poner una F mayúscula. La guardamos en este libro y aquí dice abre el formulario. Ok. Damos a aceptar. Sí, puedo poner si quiere ahorita un hola, no importa, y detengo la grabación. Ok. Entonces. Vamos a Visual Basic. Vamos a ver nuestro. ¿Dónde quedó guardado? Vamos a ver los módulos. Hay un nuevo módulo acá. Mire. Y le voy a poner acá. Entonces, acá le borro lo que tenía y mi formulario es FRM, mi.fr. ¿Cómo se llama? FRM captura datos punto show. ¿Ok? Entonces, guardo y dice ahí que al presionar Control Shift F lo activo. Y ya me funciona. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hicimos? Creamos una macro express que no realizaba mayor cosa y le cambiamos la información por esta para que cuando la ejecutemos muestre el formulario. Okay. Okay, gracias, Luis. Perfecto. Esto sería todo entonces. Fue un gusto haber trabajado con ustedes estas 20 horas. Espero que hayan sido de mucha utilidad para ustedes y esperemos la graduación. Ya dijeron dónde. Bien, este sería todo. Pasen feliz noche, muchos éxitos y ahí nos encontramos en algún otro programa. Ok, Gracias gracias, por Lee. todo. Muchas Bueno, gracias. un Igual. gusto. Cuídense mucho. Nos vemos en el camino. Bueno, Gloria, buenas noches. Bien, voy a finalizar para todos. Nos vemos pronto.